bien, Vicky, ¿dónde nos encontramos? En La Rústica. Bueno, justamente, una fiambrería muy tradicional, en una esquina muy tradicional, aquí de Avenida Primera Junta. Sí, sí, sí. Bueno, contame un poquito acerca de, con las nuevas restricciones, las nuevas medidas, ¿hay más gente o menos gente en la calle? ¿Qué opinas vos? No, hay menos, pero a su vez hay más, pero todo encimada. Claro, evidentemente hay que adaptarse, ¿no?, a esta nueva situación. Y decime, ¿la gente viene, compra lo mismo que antes o se fue adaptando con respecto a los precios y a las distintas marcas? No, es que también buscan precios, porque la situación económica tampoco está muy como para, claro, como para darse los gustos, digamos. ¿Y vos notaste que algunos clientes de siempre han cambiado de marca, es decir, han pasado de primera línea a una segunda o tercera línea de producto? Sí, igualmente hay gente de todo tipo, porque hay gente que por más que esté más caro, lleva a primera calidad, pero sí. Bien, ahora decime, con respecto al tema de que todo sube, la inflación, los precios, ustedes también se tienen que adaptar y tratan de absorber muchas veces eso para no transmitirle el precio al cliente. Sí, sí, sí. Pero nada, yo, digamos, el caso de eso mucho no me encargo, pero claro, estoy al tanto de todo eso. Sí, evidentemente ustedes buscan, por ejemplo, darle ofertas, ¿no? Claro. Darle alguna posibilidad a la gente para que compre. ¿Tienen alguna oferta, por ejemplo? Decime. Sí, y hay variedad, o sea, nosotros acá en fiambrería tenemos variedad de fiambres, después promos así de almacén y todas esas cosas. ¿Se puede hacer, por ejemplo, fiambre surtido a determinado precio, alguna promoción que ustedes tengan? Sí, 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 hay variedad, así que sí. Bueno, y el fiambre sirve para salir del paso, ¿no? Porque es económico, una comida sí, rápida y... No, calidad tampoco, así que... ¿Qué es lo que más lleva a la gente en cuanto a fiambre? Jamón y queso. Jamón y queso. Sí. Y lo demás queda para principio de mes, ¿no? Por ahí, ¿no? Para, claro, darse un lujo. Claro, claro. Igualmente tenemos ofertas así de variedad de fiambre que también llevan, que digamos que es para grupo familiar, pero... Muy bien, decime, y con respecto a los horarios, ¿ustedes qué horarios tienen abiertos y cómo es la atención al público? De 9 de la mañana a ahora hasta 8 de la noche, capaz 9 las tendemos, pero no, cortó un montón. Nosotros todo un turno ya se nos perdió, digamos. A veces la gente bajaba del colectivo y se llevaba algo de fiambre, ¿no? Para su casa. Sí, los primeros días pasa que hay gente que viene a trabajar a las 7, 8 de la noche y llega todos amontonados a comprar. Y cuando hablas con la gente, ¿te transmite eso? ¿Te dice, ¿no?, que realmente ahora se le complica un poco más y tiene que adaptar los horarios a ellos? Es que sí. Sí, están todos con bronca, digamos, porque, como te dije, gente que sale a trabajar tarde y no llega a comprar y que tenemos que cerrar temprano.